Pues bien, regresamos aquí a nuestra conversación con John Feller, abogado de la firma de abogados Ross Feller Casey, que como ustedes saben, son patrocinadores de Bandera. Continuamos y ahora en este segundo segmento vamos a hablar acerca de algunos casos que ellos han atendido. Joel, en este segundo segmento deseamos hablar acerca de casos. Casos que la firma ha atendido y resuelto. Creemos que es importante para el público saber más y entender mejor de lo que estamos hablando. Sí, claro. Algunos casos me vienen a la mente. Representé a un hombre joven, con esposa y dos hijos, que se ofrecía como trabajador. Era jornalero y le asignaban diversas tareas. Un día fue enviado a trabajar a una fábrica de muebles. Al poco tiempo de iniciar su labor en esa fábrica, le asignaron una máquina en particular, conocida como prensa de pellizco. Por desgracia, todo el brazo derecho del joven quedó atrapado en esa máquina de la fábrica a la que fue asignado. Perdió el brazo desde el codo hacia abajo. Tuvo que ser amputado quirúrgicamente. Al menos tuvimos la suerte de ocuparnos del caso en fecha temprana. Fuimos a la fábrica e hicimos una investigación completa, más allá de lo que el gobierno exige en esos casos. Logramos averiguar que el fabricante envió esa máquina a pesar de que estaba defectuosa. Desgraciadamente, omitió colocar un simple protector sobre los puntos de retención, donde una mano podía quedar atrapada. Un simple arreglo, un protector, una guarda permanente habría prevenido ese accidente. Al final, la indemnización que obtuvimos para él y su familia marcó la diferencia en sus vidas. Otro caso que me viene a la mente es el de un joven trabajador de una compañía siderúrgica. Estaba apilando unas placas de acero muy pesadas para un embarque y de pronto, en forma inesperada, y lamentablemente, las placas se le vinieron encima y lo aplastaron, causándole la muerte. La investigación que llevamos a cabo reveló que la grúa aérea de la que pendía la pila de placas funcionaba mal. Tenía un chip defectuoso en el circuito eléctrico. Por eso se movió sin previo aviso y sin control del operador. También en ese caso intervinimos en una etapa temprana, hicimos lo necesario para preservar todas las piezas del rompecabezas y logramos una indemnización que cambió la situación de la familia. Joel, entonces lo que escucho es que reportar a tiempo es importante. Así de esta manera la firma realmente puede hacer una investigación profunda y notar todos los detalles. Es verdad. Para presentar una demanda, la ley de Pensilvania señala un plazo de 2 años desde la fecha en que se produce una lesión de esta índole y se conoce su causa. Tenemos 2 años para investigar, pero hemos visto que es mejor intervenir temprano en el caso, contratar a los expertos apropiados y hacer nuestra propia investigación más a fondo de lo que exige el gobierno en un informe OSHA o una agencia oficial. Nosotros profundizamos más y examinamos todo. Nada pasamos por alto. Conocemos todas las vías de reparación y podemos marcar la diferencia en sus vidas. Joel, una de las cosas que he estado platicando con la audiencia es acerca de cómo la comunidad puede alcanzar esta firma. Me gustaría que nos pudieras mostrar un poco más acerca de aquí de tus instalaciones, de tu oficina, que pudiéramos caminar y que nos compartas de cómo la comunidad puede alcanzar a esta firma, Ross Feller Casey, porque obviamente esta es una firma maravillosa de amplio prestigio, con éxito y reconocimiento no solo aquí en Pensilvania y en New Jersey, pero también a nivel nacional. ¿Podemos ir a ver? Por supuesto, con mucho gusto. Gracias.
Nos pueden encontrar fácilmente en Internet, en rosfellercasey.com o por teléfono, 215-574-2000, donde un abogado responderá sus preguntas. Muchas veces sabemos de individuos indecisos que no llaman porque creen que una investigación a nuestro nivel implicará un costo para ellos. Considero importante que sepan que no hay costos iniciales y que hacemos la investigación de principio a fin sin que la persona lesionada tenga que hacer desembolsos. Entonces, Joel, a menos que ustedes ganen el caso, hay un pago de recuperación para ustedes. Exactamente. Nos pagarán si al final del caso se concede una reparación y solo una vez que recibamos el pago. Es bueno saber eso. Ven a la sala de conferencias. Joel, ha sido muy bueno para nosotros conocer más acerca de los derechos de accidentes catastróficas relacionadas con el trabajo. ¿Podrías resumir en algunos segundos lo que hemos platicado el día de hoy? Sí. Me alegra que estemos en esta sala de conferencias. Es nuestra sala de conferencias principal en la firma de abogados. Después de presentar la demanda y hacer nuestra investigación, tenemos oportunidad de oír declaraciones. Aquí en esta sala de conferencias, tomamos declaraciones bajo juramento de los testigos y los dueños de las grúas, los locales y el andamiaje que se derrumbó. Les preguntamos todos los detalles para conocer a fondo lo que pasó. Permíteme resumir. Quien sufra una lesión en un lugar de trabajo debe consultar a un abogado lo antes posible. Cuando la escena del accidente no se ha modificado aún, los recuerdos no se han borrado y sus derechos pueden ser protegidos. Joel, es muy bueno saber esto. Precisamente porque reportar a tiempo es importante y tener una firma confiable, así como un apoyo, es muy importante en el proceso. Sé que no hemos cubierto todo el día de hoy y quiero decirle a la audiencia que estarás en Norristown precisamente para dar un taller acerca de estos temas, precisamente para la comunidad hispana. ¿Nos podrías decir acerca de qué podemos esperar de ese taller? Sí, tenemos grandes deseos de ir a ese taller, Obed. Es una buena oportunidad para conocer a mucha gente y educar a la comunidad sobre la protección de sus derechos legales en muy diversas situaciones, no solo en el entorno laboral, sino también cuando la atención médica es cuestionable o son víctimas de accidentes en autos o camiones. Abordaremos muchos temas estupendos y tenemos verdadero interés en comunicar nuestro mensaje. Y así terminamos esta segunda parte de este programa donde estamos hablando acerca de leyes laborales. Nosotros tendremos dos programas más donde continuaremos el diálogo con la firma Rosfeller Casey. Y así nos vamos al corte. Reconociendo el patrocinio de esta magnífica firma de abogados, Rosfeller Casey, abogados que sirven y que cuidan a la comunidad. No se vaya, regresamos. Soy su amigo Obed Arango y yo le quiero invitar a que venga a un taller que se impartirá acerca de derechos sobre accidentes catastróficos. Usted conoce sus derechos en caso de que usted salga lastimado o en caso de que algún miembro de su familia salga lastimado, ya sea en el trabajo, ya sea en la oficina, ya sea en la calle, ya sea en un hospital, ya sea en un accidente automovilístico. Pues bien, la firma de abogados Rosfeller Casey estará impartiendo este taller aquí en la calle 329 de la East Main en Norristown, Pensilvania, el próximo 8 de mayo. De 7 a 9 de la noche. Yo estaré aquí moderando y atendiéndole. Siéntase bienvenido.